Pues tanto como ir a pedirles que no te maten. No creo que eso sea tan fácil. Lo que sí te puedo decir, hombre, Fernando, y agradeciéndote la valentía que has tenido de venir hasta aquí, es que no es papaya, hermano. Quítate cuanto antes esos escoltas que tenés del Departamento de Seguridad Nacional. Porque es que, aunque vos no lo creas, los Castaño tienen completamente infiltrada esa institución. Y a través de escoltas y gente de seguridad es que ellos se enteran para los atentados. Así son las cosas. Qué tristeza saber que la gente que supuestamente está contigo es la que te vende. Hermano, usted sabe que la gente se tuerce por la plata. En todo caso, pues, a mí me da pena y todo, pero yo te voy a pedir un favor. Y es que mejor te vas. Sí, perdóname, porque es que si mis socios se llegan a enterar de que vos viniste a hablar conmigo, se me puede formar un problema, hermano. No, no, Pablo, te agradezco muchísimo, hombre. Muy amable. En todo caso, yo te deseo mucha suerte en tu lucha. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues. Bueno. Confirmado, señor. El mismo Pablo se reunió con Fernando Jaramillo de la UP. ¿Y de qué hablaron? Dice nuestro informante que Fernando está pidiéndole a Pablo que interceda ante nosotros para que no lo matemos. Eso es imposible. Jaramillo es hombre muerto. Es más, está muerto. Ese comunista ya está muerto. Y con Pablo deja la confianza. ¿Acaso vos confías en Pablo, Fidelio? Porque yo no. Yo tampoco. Bueno, si es así la cosa, pues démosle de baja. Porque tenemos con qué o no. Si nosotros queremos matar a Escobar, tenemos que hacernos amigos de todos esos que le cuidan las tierras. Román y Zaca, Ferney Peláez. Y estoy completamente seguro que esa gente está bastante aburrida con ese señor. Yo tengo una idea. Puede ser una bobada, pero tengo una idea. Soltala. Soltala, que esas bobadas han salido grandes inventos de la humanidad. ¿Será que Maecha sabe que Escobar se está reuniendo con los mamertos de la UP? Sinceramente, yo no creo. Pues digámosle. Maecha detesta a los subversivos, tanto como nosotros, o a lo mejor más. Hace la vuelta, habla con Maecha, que apenas se entere que están ayudando a los comunistas, le da de baja a Pablo también. Yo le digo de una. Vea esta belleza, mi amor, vea esta belleza. Eso, Jonathan, haga que dé la vuelta. Vea, vea, señores, campeón dos veces. Un aplauso para el caballo. ¿Sí le gusta? Hermoso. Ya eso, vueltica, vueltica. Esto es lo más difícil, vea. Que sean al tiempo, las que son dispareadas, ¿sí ve? Patrón, pasó algo grave. Pasa, almirante. ¡Eso! Voy a contarle algo importante, patrón. ¡Otra vueltica, otra vueltica! Patrón, es importante. ¿Qué pasa, almirante? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acaban de detener a su hijo en Bogotá. Lo tienen en los calabozos de la Seijun. Páseme aquí a toda esta gente. Señores, ya se pueden ir. Se acabó la reunión. El jefe tuvo un problema y se tiene que ir. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. ¿Soltar a Freider Maecha? Bueno, yo sé que no suena lógico y que aparentemente no tiene sentido. Miren, señores, de lo que se trata es de lo siguiente. Si Freider Maecha nos conduce a su padre, el gobierno se va a apuntar el mayor éxito de todo el cuatrenio en su lucha contra el narcotráfico. Bueno, esto lo tenemos que consultar con el ministro y con el presidente de la República. Pero eso sí les digo una cosa, no me parece tan mala idea. A ver, lo dejamos libre, digamos, por falta de pruebas. ¿Y si el muchacho se nos desaparece? Bueno, ustedes saben que ese es un riesgo que vale la pena correr. Estamos hablando de agarrar a una presa mucho mayor. Necesito hablar con mi papá urgente. Yo tengo un teléfono en el carro, vamos. ¿Aló? Sí, señor, su hijo ya salió. Ya se lo paso. Papá. Yo no sé, papá, esos desgraciados me terminaron pidiendo disculpas y que todo había sido una equivocación. Cerdos desgraciados. Tenemos que averiguar quién dio la orden de su detención para mandarlo matar de una. Vea. Y me andan buscando por cielo y tierra. Y a usted lo van a empezar a seguir. Lo van a seguir porque saben que nos vamos a encontrar. ¿Cómo así? ¿Entonces no nos vamos a ver? No, no, mijo. Sí, sí nos vamos a ver. Vea, yo ya le mandé instrucciones ahí con el abogado. Él le va a decir qué tiene que hacer. ¿Por dónde tiene que coger? Las vueltas que tiene que dar. Y usted me al favor y le hace caso. Bueno, papá. Mucho ojo. Y se da cuenta que lo están persiguiendo, usted ahorita la llegada hasta aquí. ¿Entendió?
Sí, señor. Bueno, mijo. Dios me lo bendiga. Papá, estoy muy asustado. Tranquilo que no va a pasar nada. Esto es transitorio, esto es por un tiempo nomás. Quédese tranquilo. Bueno, papá. Me dijo que cuando saliera, me lo llevara directamente para Cartagena. ¿A Cartagena? ¿Y por qué Cartagena? Porque ellos saben que la zona de influencia de su papá es Pacho. Y allá lo van a seguir. Bueno, pues yo confío en ustedes. ¿Y cómo hacemos para llegar allá? Bueno, primero tenemos que llegar a Pacho. Es seguro que lo van a perseguir. Que la policía crea que se va a reunir con él. Cuando lleguemos a Pacho, nos vamos por río en una lancha hasta un punto donde lo van a estar esperando 3 helicópteros. Ahí usted se monta en uno y nos les perdemos. Los otros dos nos sirven de despiste por si hay persecución aérea. ¿Dónde está mi papá? Pues por ahora está en una finca en Pacho. Bueno, si no es de otra, pues vamos. Vamos. Acaban de salir. Síganlos. Bueno, Jota, ya sabe. Otro anillo de seguridad. Y aquí no entra absolutamente nadie, si no es con autorización de Fidel, Vicente o mía. Listo, señor. Vamos a parar las acciones, mientras se calman las cosas, bueno. Como ordene, comandante. Ese papel que le di tiene una dirección. Se va por mi mamá y mis hermanos y los lleva allá, ¿claro? Listo, señor. No se preocupe por el lugar, que nosotros nos encargamos de todo. Muy bien, nosotros no vamos a ir donde Escobar. Que sea Escobar, para que enfrente al gobierno. Hablamos, pues. Bueno, Jota, nos vemos. ¡Ramírez! Alísteme una camioneta que nos vamos para el aeropuerto de Montería. ¡Moviéndose, pues! Los dos llegan mañana a Cartagena y se van a caer en una finca de recreo que yo les alquilé. Como quien dice, es ahí o nunca, ¿cierto? Sí, señor. Llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Eso va a ser muy duro para Escobar, ve. Lo más importante, señores, es que al margen del milloncito que ustedes me dieron por filtrar a Maecha, estoy en un momento en el que quiero hacer historia. Y no me importa nada lo que me pase. Ah, tranquilo, almirante. No se haga matar por eso. Disfrute la plata que le queda, hombre. Vamos. Usted lo que tiene que hacer es contarnos todo lo que sepa. Sí, señor, yo lo hago en la medida que pueda. Bueno. Porque es que el hombre ya sabe que al interior hay alguien que lo está traicionando. En mí no desconfía porque llevo 4 años al lado de él y nunca le he fallado. ¿Sabes una cosa? Hiciste un buen trabajo, ¿ves? Muchas gracias, señor. Pagan bien, lo haces bien. Ah, eso sí. Lo que tiene que hacer ahora, hermano, es irse a Cartagena con los teléfonos de los oficiales que va a contactar cuando el tipo esté listo y ya. Señores, Maecha nunca va a estar listo. El hombre siempre duerme con un ojo abierto y una mano en la pistola. Nosotros también. ¿Qué cosa con estos azares? Pues el plan de moda de los Castaño. Mudarnos de casa en casa, tener que uno pagar los errores de los hermanitos modelo. Como uno no puede decir nada porque nos están manteniendo. Bueno, al fin de cuentas, ¿dónde están los carros? Que están en el sótano, hombre. Y ya dejen de protestar tanto. Más bien apúrenle a ver, porque después nos cae la ley y ahí sí tenemos de qué lamentarnos. Ay, mamá, ¿pero dónde es que nos vamos? Nadie nos dice. Que se apuren, doña Rosa. Ay, ya deje de acusar tanto mono. Venga, más bien yo le ayudo con esos cuadros y usted ayude con la mecedora. Mis matas, no se les olvide mis matas. Ey, mono, no te vas a quedar cargando a la mecedora, pues. Yo no es que los quiera asustar como hice mi mamá. Pero después del asesinato de Galán, las cosas se complicaron. Y hay que salir de la casa como sea, ¿no? Pues sí, mijo, yo sé. Pero es que el que nada debe, nada teme. Y nosotros no somos criminales, no hemos hecho nada para estar huyendo por ahí. Es que ese es el problema, mamá. Mientras aquí estamos diciendo que esta familia no tiene nada que ver en eso, ya nos están echando la culpa. En cualquier momento nos caen. Vea, hermanos, ustedes a mí me pueden llamar cobarde o como les dé la gana. Pero yo hace rato he estado pensando en irme para Venezuela a probar suerte allá, a ver qué. Mira, Alberto, acuérdese de lo que me decía mi papá. Uno de los problemas le pone la cara. Aunque también tenemos claro que hay gente que no tiene carne para eso. ¿Puedo decir algo sin resultar crucificado? No, a ver, ¿con qué va a salir la intelectual? Hable, a ver. Aunque ustedes no hayan disparado, eso es lo que ustedes andan en las autodefensas. Son en parte culpables de lo que le pasó. ¡Nos somos culpables, pues!
¡Cállate, hombre! No se vayan a pelear. ¡No, que se calle siempre la misma cosa! No peleen, no griten, pues, porque todo tiene que ser a gritos. Me da pena con usted, mamá, pero es que yo sí no tengo pelos en la lengua para decir las cosas como son. Escúchame. No, pero decía algo inteligente. Ustedes son los culpables, con los paramilitares y los narcotraficantes. ¡Bla, bla, bla! ¡Que te calles! ¡Cállate, cállate! Siempre lo mismo. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No va a pegar tampoco! ¡Ya! ¡Pero por qué no ¡Ya no más! ¡Deja de pelear, Fidel! ¡Estaba buscando el diablo! ¡Ahí está! ¡Ah, mamá! ¡Es que siempre está peleando! ¿Por qué tenés que ir a pelear? ¡Ya, mi amor! ¡Nadie está respetando! Bueno, Leche, venga. Ya voy, señorita. ¡Que venga, le digo! Ya vengo para que me siga contando. ¿Es listo? Buenas noches, señorita. Dígame, señorita. ¿Usted qué es lo que está hablando con ese señor? No, de cosas. La verdad. No, la verdad, señorita, lo que pasa es que estábamos hablando y él, pues, él me estaba contando cosas, no, pero... me vaya a decir, Monoleche, que usted está pensando en irse a trabajar con ellos, porque ahí sí le juro que le dejo de hablar. Mire, señorita, lo que pasa es que es muy difícil de explicar, pero yo pienso que, pues, yo ya tengo suficiente edad, pues, para ayudarle a don Carlos y a don Fidel para trabajar, ¿no? ¿Qué? ¿Usted qué está hablando? ¿Fue que se enloqueció o qué? No, ya voy a empezar a tomar el curso. ¿Cuál curso? El curso antisubversivo. Hablándonos de amor a los padres de la patria, entrando a una prisión y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? ¿Matarnos por la guerra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón son mi única defensa. Una posible solución. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. Dígame que eso no es verdad, Monoleche. No puedo, señorita, porque es que es... sí es verdad. ¿Qué dijo la señorita? Nada, pues... ya sabe que me voy con ustedes. No tiene que preguntarle al comandante, ¿no? No, pero es que yo sé que me van a decir que sí, porque es que yo ya estoy listo para la guerra. ¿Me va a seguir enseñando qué? Sí. Pero entonces usted me tiene que ir diciendo. Va a tragar. ¿Qué hubo? ¿Qué más, patrón? ¿Cómo está? ¿Ya llegó Freider? No, señor. Ya lo están trayendo. Me puso tan berraco, hombre. Patrón, tranquilo. Ya vas a poder estar tranquilo. Nunca me había sentido tan acorralado. No, patrón. Aquí nadie va a preguntar por nada. La casa la alquilé a nombre mío. No hay problema. Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me le fue? Bien, bien, no se preocupe que nadie nos siguió, todo salió muy bien. Mucha vuelta para llegar hasta acá, pero bien. Usamos 2 helicópteros y 8 carros. Es que así tenía que ser, mijo. Sí. ¿Mi mamá? No, su mamá sí tocó dejarla fuera de todo esto. Esto está muy peligroso. Nos quieren cobrar a Galán como sea. Bueno, patrón, entonces yo me voy para la ciudad a traer comida.
Porque si vamos a estar tanto tiempo aquí guardados, tenemos que estar bien preparados. Eso, mijo, y traiga harto trago, porque vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta que estamos vivos. Eso. Listo, patrón. Hágale, hágale. Tenemos que relajarnos, mijito. Lo que me decían los ingleses allá en Israel es que hay un misil. Don Carlos, don Fidel, ¿será que yo puedo hablar con ustedes? Claro, monito, ¿qué pasó? ¿Ya cara asustado qué? ¿Que se va a retirar de estudiar? No, no se trata de eso, pero sí, sí es algo parecido. Ajá. ¿Qué iba a la universidad o qué? No, no, señor, lo que pasa es que yo les quería pedir el favor, pues, a ver si ustedes me dejan volver parte de ustedes. ¿Cómo así, monito, si usted es parte de la familia desde hace años? No sé, tío, pues doña Flo le hace los mandados. ¿Qué más querés? No, sí, señor, y yo lo tengo totalmente claro. Lo que pasa es que yo quiero empezar a trabajar con ustedes. Yo quiero ser parte de la organización, sí. ¿Qué organización? ¿Usted qué está hablando, mo? La de los paramilitares. Mire, mono, métase algo en la cabeza. Mi mamá primero me entrega a mí a la policía antes de que lo deje usted meter allá. Sí, pero es que, mire, ese es el problema. Yo ya tengo 18 años. Ya, se acabó la banda, hermano. No se equivoque acá. No, pero es en serio. Miren, ustedes me dejan trabajar con ustedes. Okay, o simplemente... ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Simplemente yo me voy para el monte con la guerrilla. Comuníqueme con mi general, el almirante. Dígale que tengo una información importante que darle. Sí. Mi general, con el almirante. Ah, lo estoy llamando para entregarle al señor Gonzalo Maecha. Sí, señor. Estamos en una finca cerca de los muelles. Sí. Sí, ahí estamos. Gonzalo, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas por ahí? Está en calma, patrón. Vea, no hay policía, no hay ejército. Nadie está patrullando las calles. Hasta los de la marina están quietos, patrón. A mí esas calmas me dan más desconfianza que tranquilidad, hermano. Por eso es mejor no bajar la guardia. Pero vea, aquí no nos va a pasar nada. Aquí estamos seguros. Venga, ¿te parece algo de comer? Sí, que estoy que ladro del hambre. ¿Qué tal unos langostinos, ah? Pues sí, puede ser. ¿Y esto? El satelital, patrón. Yo sé, hombre, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Aló? ¿Qué? Gracias. Se nos vinieron, hermano, se nos vinieron. ¿Cómo así, patrón? ¡Trainer! Señores, vamos arriba. Entre nosotros hay un sapo, lo descubro y lo mato. ¡Vamos, vamos! Patrón, ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, ¿qué ha pasado ahí? Aquí leyendo lo del hijo del mexicano, que ya lo soltaron. Eso fue rapidito. ¿Viste lo que dijeron? Que al muchacho le han puesto es que un microchip. Ah. Para que llegaron del papá. Ay, Fidel, eso no es verdad. Es que sale con unas vainas, hermano. Eso fue que el mexicano tiene mucha plata y le pagó al que le tenía que pagar y le soltaron el hijo. Yo un problema ahí, Carlos. Que nosotros ni Maecha, hermano. Va a ser difícil matar a Fernando Jaramillo, yo. Eso no es verdad, Fidelio. Nosotros no necesitamos a Maecha para matar a esos dos comunistas. ¿Cuáles dos? ¿Vos estás pensando en matar dos en plena campaña? Sí, ¿por qué? ¿Será que los medios de comunicación van a decir que fuimos nosotros?
A ver, Fidelio, se ha puesto a pensar donde uno de estos dos gane en serio la presidencia. Si Navarro queda presidente, va a ser un presidente manejado por Pablo Escobar. Y si el otro gana, vamos a tener un presidente comunista en Colombia. Y mientras yo esté vivo, eso no lo voy a permitir. Tampoco va a permitir una vaina. Ah, bueno. Entonces paso a seguir, ¿qué? Ahorita estamos en diciembre y toca esperar un poquito. Pero acuérdense que las elecciones son en mayo. Y nosotros no podemos permitir que ninguno de esos dos empiece a ascender en las elecciones, porque después es peor para nosotros. Cárgate entonces a matar a esos dos hermanos. No me preocupe, que yo ya empecé a hacer la inteligencia, Fidelio. Bueno, ¿ustedes para dónde vamos? Patrón, por Puerto Colombia y Barranquilla. Ahí nos podemos meter por las zonas de carga. No. Vámonos para una de las casas que tenemos en Tolú y Coveñas. Vamos a dar más papaya. Listo, patrón, como ordene. ¿A usted no le parece más lógico esconderse en lo de uno? Pues sí, patrón, pero yo había pensado meternos en las zonas de carga. Ahí nos podemos esconder más fácil. No. Maldita sea la hora en que a Pablo le dio por matar a Galán. Me están haciendo la vida imposible. Papá, ¿usted no ha pensado en entregarse? Mi hijo, ¿cómo se le ocurre? No, primero muerto. Vea, patrón, con todo el respeto, pero hasta ahora se nos puede complicar el paso por Tolú. El ejército ya tuvo que haber puesto lanchas ahí cerrando el paso, patrón. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Hable a ver, usted es el almirante, diga qué hacemos. Pues, patrón, peguemos para las Islas del Rosario. Ah, patrón, yo sé por qué se lo digo, créame. Pasar la noche. Esta casa es mía. Yo no sé, pero aquí yo no me siento seguro. Yo sé lo que usted me dijo, pero yo aquí no me siento seguro. Patrón, vea, estamos a más de 4 horas de Tolú y el combustible no nos alcanza para llegar hasta allá. Además, en las noches el oleaje es más fuerte. Aquí vamos a estar seguros, aquí no nos va a pasar nada. Vea, en una hora va a oscurecer. Y por la noche una lancha rápida es muy sospechosa, patrón. Bueno, abra. Patrón, pero llevo todas las llaves de la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no tiene llaves? ¿Eh? ¡Manteca! ¿Qué ordena, patrón? Abra. Vea, Fidelio, cuando vaya a mirar para allá, póngale cuidado. No, espere. Mi comandante. Fidel, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo va esto por acá? Está muy tranquilo. ¿La munición llegó o no? Sí, señor, llegó la munición. Jota. Dígame, señor. Dame un favor, usted va a entrenar personalmente al mono. Si eso es lo que quiere, señor. ¿Usted se acuerda del entrenamiento con Klein? Sí, señor. Pero hágase lo peor. Yo no quiero que este termine como un asesino. Tranquilo, don Carlos, que yo sé cómo está. ¡Cuál, don Carlos! ¡Cuál, don Carlos! Yo aquí soy el segundo al mando. El primero es Fidel. Su jefe inmediato es Jota. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Sí qué? Sí, mi comandante. Mucha risa, imbécil. Sí, señor. Jota. Dígame, señor. Para mañana no quiero estar risa en esta jeta. Como ordene mi comandante. Nosotros hemos tenido incursiones antisubversivas bastante importantes que están haciendo eco en los medios de comunicación. Y eso es lo que queremos. Que aquel que se le ocurra ayudar a un facineroso de esos sepa lo que se le viene pierna arriba. La única cuestión
es que los cadáveres que están dejando esas operaciones, o masacres como llama la prensa, nos están trayendo problemas. ¿Por qué? Porque si hay cadáver, hay investigación. Y si hay investigación, en algún momento los jueces van a llegar a nosotros. Y eso no es lo que queremos. Hay que aprender a desaparecer los cadáveres. Esto que viene ahí es el cuerpo del delito, señores, literalmente. Una forma de desaparecerlo es picarlo y echarlo al río. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Porcelana, traiga la herramienta. ¿Qué van a hacer? ¿Y es que usted no oyó? Que le vamos a enseñar a picarlo. ¿O tiene algún problema? Bueno, señoritas, acérquese todos. Una cosa importante antes de empezar con la operación es quitarle la ropa. O si no, se nos enreda el material. Y después no podemos hacer nada. Toca volver a empezar. Ustedes dos, desnúdenme a este paciente. Señor, si quiere nos podemos quedar aquí otro par de días. No, me siento más seguro en lo mío. No hay problema. Nosotros ya estamos listos, ya nos podemos ir. Venga. Señor. ¿Usted de cuál de esos dos desconfía? No, patrón, pues yo no he escogido de ninguno de los dos. Pues está claro que nos están vendiendo. No, yo no creo. Entonces, ¿cómo nos ubicaron en la casa en Cartagena? No sé, señor, tal vez siguieron a su hijo hasta allá. Por eso es que no los he matado. Bueno, esté pendiente. Si nota algo raro, ya sabe qué hacer. Listo, señor. Cualquier cosa, yo se los despacho. Voy por mi hijo y salimos. Bien. Patados, hijo, ¿por qué le dicen monoleche? Ve una cucaracha, vea cómo se pone, vea el color. Ay, ya entiendo por qué es que le dicen así. Yo, mono, ¿usted qué dijo? ¿Que esto era como trabajar en una oficina, o qué? Me quiero ir. Usted no me puede ir. Usted sabe muchas cosas, mijo. Usted aquí tiene que quedar ya. Por favor. Sí. Eso le pasa por bocón, mono. ¿Cuántas veces le dije? Quédese con mi mamá. Usted no está preparado para la guerra. Pues bienvenido. Se ha tirado sus dados, mijo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué lo pudieron hacer o qué? Partir el cuerpo en 12. Esta noche todo no tiene que dormir con un pedazo. Mañana me lo tienen que entregar armado y cocido. Por eso me puso así. Don Carlos, por favor, déjeme ir a su casa. ¿Cuál Carlos? Yo aquí no soy Carlos. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Soy el comandante, me hace caso. ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Ah? No. Le hace caso a sus superiores. Agarra el brazo. Duerme con él. Mañana lo cose. ¿Usted quería guerra? Pues esto es guerra. ¿Que se está llorando? ¿Qué hubo? Bienvenido a la guerra, mono. Almirante. Señor. Tenemos que asegurarnos de que nadie salga de aquí. Señor, pero en la casa no hay nada de comida. Hombre, no lo digo por usted. Yo sé que usted tiene que salir para comprar cosas para la casa. Lo digo por esos dos. Ah, claro que sí. Bueno, voy a llamar a Pablo a ver qué nos dice. Señor, qué pena, pero pues yo pienso que lo mejor es coger hacia Panamá o Venezuela, mientras las cosas se calman un poco. Ahí miramos. Thank you.
No, es que como todo el mundo se aprovechó del desorden de las persecuciones. Así ni modo de ubicar a nadie. Dígame, ¿a quiénes localizo, patrón, y se le hace? A los Castaño. Tengo urgencia de ubicarlos. Gonzalo, al fin y al cabo, tiene el satelital. En cualquier momento se comunica. Pero esos tres, llegó la hora de saber si están conmigo o están contra mí. Tome, patrón. Gracias. ¡Almirante! Señor. Dígame, patrón. Traiga comida y trago. Y líquido, porque esta agua está asquerosa. Listo, señor. Voy de una vez. Espere, espere. ¿Con qué va a pagar? Tráigame la cartera. Sí, señor. Vea. Vea, patrón. Tome a ver. Listo. Ya vuelvo, patrón. Espere, espere, espere. No se vaya solo. Llévese a alguien. Ah, bueno, patrón. ¿Y con quién voy? ¿Con su hijo? Hombre, ¿cómo se le ocurre? Llévese a la yuca. ¡Yuca! ¡Señor! Vaya ahí con el hombre, vaya. Listo, patrón. ¿Qué hacer, papá? Aguantar un poco, mijo. Tratar de ubicar a los Castaño. En un campamento de esos nadie nos encuentra. Menos ahora que se han vuelto los consentidos del ejército. ¿Y qué estamos esperando para llamarlos? Es que no sé cómo ubicarlos. Pero déjeme, yo hablo con Pablo para que él hable con ellos. Pero toca pronto porque la cosa está muy bravo. Además, mi mamá está muy sola. A mí me da miedo que le pase algo. Aquí lo mismo. Tranquilo, usted tiene razón. Ya mismo llamo a Pablo, ¿sí? Quédese tranquilo, no pasa nada. ¿Para dónde vamos, almirante? A buscar un supermercado. Pero ya pasamos por el pueblo. Yo sé, yuca, pero nos toca dar una vuelta más larga porque hay mucho turista. Puesto de control. Pendientes, se acerca una lancha no identificada. Pendientes. Siga, lancha 1. Infantería. Puesto de control, ¿qué está haciendo esa lancha? Provocándonos, no creo. Yo creo que el piloto trata de decirnos algo. Hay que ir por esa lancha. A Mauriceño. Pablo, mal, me están pisando los talones. Para eso lo llamo, hombre. Necesito que se hable con los Castaño. Vea, usted manténgase firme, Gonza.
Yo le voy a decir una cosa. Le voy a meter una docena de bombas a este gobierno hasta que se siente a negociar con nosotros. Cuente con eso, no es sino que me diga y yo le monto eso. Es que hoy ya estoy mamado de esta escondedera, hermano. Yo le digo una cosa, o logramos algo bueno para todos o nos vamos de guerra hasta el final. No, yo estoy de acuerdo, guerra total. No nos vamos a dejar manosear de esa manera tan cruel. Por eso le recomiendo, hermano, manténgase encaletado y si va a salir con pocos escoltas. Pablo, necesito que me haga un favor. Háblese con los Castaño o con Ferney Peláez para que nos escondan mientras tanto, ¿sí? Pues, hombre, yo creo que eso tocará más bien con los Castaño, porque es que ese combo de Puerto Boyacá, eso está muy caído, hermano. Esa gente se dejó identificar y están todos pisteados. Ah, bueno, está bien, bueno, está bien, con Fidel, no hay ningún problema. Allá vamos a estar mejor. Sí, yo no creo que haya algún problema, hermano. Usted siempre es que les ha ayudado mucho. Fresco, que yo le arreglo eso. Pablo, por favor, apúrese, rápido, ¿sí? Sí. Ya, Gonza, ¿y ese ruido qué es, hermano? ¿Qué es lo que está sonando allá? Un helicóptero, hermano. Lo dejo porque tenemos que estar listos. ¡Papá! Sí, mijo, sí. ¡Manteca! Señor. Alisten el camión, préndalo, téngalo listo. Y alisten las armas también. ¡Háganle! General, y dígale que está conmigo. Yo voy a entregar a Maecha. General, tenemos a un hombre que dice llamarse el almirante y que sabe dónde está Maecha. Confirmado. Que le indique el sitio y partan inmediatamente. Tiene que llevarnos ya mismo donde está Maecha. Listo, yo les digo dónde está. Vamos, helicóptero. Muchachos, preparen el cuerpo. Rápido, rápido. Vamos. Bueno, pues, Pablo. Bueno, pues. ¿Quién era Fidelio? Pablo. ¿Qué quería? Que le escondiera a Maecha acá. ¿Qué? Imagínate vos. No. ¿Y usted qué le dijo? Es que le iba a decir, Carlos, con toda la plata que ha puesto, autodefensa de la mitad son de él. Yo le digo una cosa, Fidelio. ¿De dónde? Las autodefensas de Colombia van a terminar pagando por las fechorías de esos dos. Va a ver. Vamos a ver, y es cierto. Escolta.
párele a todo lo que se mueva. Señor Baeza. Es la Policía Nacional. Se están rodeando, salga con las manos en alto. ¡Hijo de perras! ¡Nos vendieron, mijo! ¡Nos vendieron! ¿Qué hacemos? ¡Van a matar, papá! Aquí viene, señor. ¡Vámonos! ¡Venga, venga, Freider! ¡Cúbrase! ¡Cúbrase, Freider! ¡Cúbrase! ¿Ya está listo el camión? Sí, señor. Cuando quiera partimos. ¡Vamos! ¡Págale, Freider! Quiero ver.